Exhortamos a todos los colegas del Colegio Abogado de Lima, este 12 de diciembre, voten por el verdadero cambio, no al continuismo de la corrupción, sí a la decencia, sí al cambio. Vota por Palacín que ha quedado en segundo lugar. Palacín debió ganar en primera vuelta, pero por dividir los votos y los grupos de poder no quieren que sea decano. Pero ahora sí, empieza la segunda batalla, en segunda vuelta. Vota por el cambio, vota por Palacín, marca el número 3.